Entonces ahora seguimos con esto. Ahora tengo aquí mi sierra. Antes no usábamos sierras tampoco para quitar los retoños, los nacidos, los renuevos que le llaman. Ahí tengo mi sierra. Traigo mi sierrita, es una Samurai. Y también traigo este para cuando el Friction Saver que le llaman. Uso este cuero también arriba. Cuando llego a una rama o algo, lo pongo ahí en la parte de arriba, en la parte donde voy a colgarme, ya le meto el lazo y aquí se queda para que no se dañe la riata al momento que está recorriendo la riata, estoy bajando o subiendo. Entonces no tengo todavía el otro Friction Saver o Cambium Saver que le llaman, el que es un lazo, se le mete entre medio dos anillos, pero me compré este por lo pronto y pues me ha funcionado. Aquí lo meto en la horqueta, más o menos así, en la horqueta, y ya meto el lazo. Y aquí ya no se daña la riata. Entonces, esta es otra cosa que me gustó también bastante, para que los lazos no se dañen. Bueno, entonces, después de la evolución que hemos traído, aquí tengo tres de mis serruchos que yo uso, motosierras que yo uso más o menos. Tengo otras más, pero por lo pronto tengo estas aquí para enseñárselas. Me gusta mucho esta marca, la Husqvarna, me gusta bastante. Y la Steel también. Estas dos son mis marcas, pero si me dieran a escoger, pues me voy primero con esta y luego esta. Pero como quiera, me están funcionando las dos. Este es el Husqvarna T435. Es el que uso yo para podar, para los recortes, para limpieza y todo eso. Muy manualito, muy bufito, muy liviano para el trimeo. Este serrucho lo uso. Y ya de allí uso también el Steel para tumbar. El MS-201T, hay uno MS-201 y también tengo el otro, el antiguo, antes que estos, era el 020T. Entonces también lo tengo, nomás que no lo traigo aquí en el show por lo pronto. Entonces aquí está mi tumbador también, que es este. Y empecé tumbando también con estos, el Husqvarna 338XPT. Había otro antes que esto que se llamaba 335XP. Ese fue de mis primeros, me compré uno nuevecito, el 335XP, no lo tengo aquí de presentación ahorita, pero es el mismo frame, el mismo todo, nada más este ya lo hicieron, el siguiente ya es el más nuevo. También estos serruchos son muy buenos para tumbar, estos son para tumbar solamente, tienen muy buena potencia, igual casi con netos de aquí están a la par los dos. Entonces, esto es mi evolución, mis serruchos para el proceso de mi trabajo. Y ya de aquí, por eso tengo separado esto aquí, lo he separado para ver la evolución de lo nuevo que de este arnés aprendí, una nueva evolución, y dejando la otra un poquito más atrás, la más rústica. Entonces de ahí siempre tuve el deseo, siempre tuve el anhelo, mirando videos de arboristas, mirando videos de productos nuevos que venían al mercado, y mi deseo siempre fue evolucionar, siempre fue mejorar, siempre ha sido más que todo eso, mejorar y ir innovando en cosas nuevas, ir mejorando lo pasado con lo nuevo, si da mejor resultado. Entonces de allí empecé a cambiar, después de esta empecé a mejorar el asunto, empecé a cambiarlo más que todo, y allí me vine con esta. El lazo es nuevo apenas. Pero la innovación de esta fue esta de aquí. Entonces me compré esta maquinita. Esta es la Petzl Zigzag. Ya muchos arboristas la conocen, muchas personas la conocen y saben de lo que estoy hablando. Entonces después de esto me cambió mi forma de trepar los árboles, porque antes usábamos el nudo, un nudo estándar que se gira como un tipo Prusik que le llaman, pero era un nudo estándar que usábamos del mismo lazo que usábamos para amarrarnos. Por aquí a lo mejor tengo un lazo para amarrarlos, para enseñarles un poquito. Era un nudo, no sé el nombre exactamente, qué nombre tenga, pero es un nudo que se dan dos vueltas. Este es el lazo que va para arriba, se dan dos vueltas por abajo y dos vueltas por arriba. Es como un tipo Prusik que le llaman o algo así, no sé cómo le llaman en inglés exactamente, pero este era el nudo que usábamos antes. Y este nudo pues es bueno, pero yo como estoy más pesado navegaba mucho, porque si lo dejaba flojo, aquí le ponían un sobrenudo. Este es más o menos lo que me enseñaron a mí a hacer cuando recién empecé en los árboles, que así para que no se recorriera. Hay otros que le dan otras vueltas, pero
pues le ponen el número 8, que así no alcanzó. Pero este nudo para mí sí me funcionó por muchos años, pero no era lo más cómodo, porque si lo dejaba flojo, al momento que me chorreaba se bajaba todo, y si lo apretaba, se apretaba de más y ya no recorría. Entonces, batallé muchos años con este nudo. Pero pues hay gente que todavía lo sigue usando, por lo cual pues está bien todavía, ¿verdad? Entonces, me gustó aparte. Después de que yo miré unos videos de un arborista, cierto, por California, miré esta maquinita que estaba cortando una palma. Le miré esta maquinita, yo le llamo maquinita, pero es una zigzag, pero no sabía cómo se llamaba. La había visto en revistas, porque me llegan revistas de compañías que venden equipo para arboristas y todo eso, pero pues no tenía conocimiento mucho cómo funcionaba, más que todo. Y pues todavía seguía a la escuela antigua, que le llaman. Después de ver los videos, miré a una persona que estaba cortando una palmera y le miraba la maquinita, pero solamente en partes del video. Y me llamó la atención la maquinita, pero no sabía cómo se llamaba, no sabía mucho de ella. Entonces le seguí el rastro hasta que di con el nombre. Y pues sí están un poco caras, pero cómo funcionan de mejor estas. Estas tienen otro funcionamiento más mejorado. Cuando tú quieres bajar, le presionas aquí y ya se baja, ¿verdad? Y ya al momento que le sueltas, pues se amarra y ya no se suelta. La empecé a usar con riatas de media pulgada. Ahí tengo unas rojas por ahí, lo cual son buenas también, pero no recorren igual. Entonces, esta maquinita, como decir, aquí está el árbol, la pones en el árbol así y funciona de doble lazo. Funciona hacia arriba, le jalas y ya se va recorriendo el lazo. Si quieres bajar, le presionas el gatillo y ya se recorre suavecito, y ya le sueltas y se amarra otra vez. Ya no tiene nada que batallar. Quieres ir para arriba, le jalas aquí, o le jalas derecho hacia abajo así, y se va recorriendo y se amarra al momento que le sueltes. Entonces, de aquí para acá empecé a evolucionar, a cambiar mis cosas, más que todo, y me la compré, me gustó bastante, sigo muy, muy contento con ella. Entonces, ahorita le compré su parejita. Aquí está, mire, todo este equipo que tengo aquí ha salido de aquí, de mi cartera. Nada es patrocinado, nada es de nadie. Todo esto es porque lo he luchado para conseguirlo, para ir mejorando el asunto. Aquí tengo un nuevo, yo le llamo chicano, pero le llaman chicane, o chicane, algo así en inglés. Esta es la pareja de esta de aquí, para cuando vas a trepar en un solo lazo, se le pone esa pieza ahí. Todavía no la he usado, es la que tengo todavía nuevecita. Entonces quería enseñárselas. Aquí está, mira, la chicana. Esta pieza va aquí con esta, para usarla para una sola riata nada más. Esta se acomoda por aquí, se le da la vuelta. Me parece que va por aquí así, más o menos. Y así, y ya se le pone por aquí. Está por aquí en la cola, más o menos por aquí va. No, todavía no la he armado, no la encuentro todavía bien el sistema, pero por aquí más o menos va a ir. Ahí así, y ahora sí la riata se le mete aquí, se le pechurran estos botones de aquí y se zafa. Se le mete la riata aquí entre medio. Tiene que ser de preferencia riata de 11.5, 11 punto y algo, 7, 11.8 milímetros la riata, para que recorra mejor. Esto es para cuando quieres usarla de una sola, la SRT que le llaman, o Single Rope Technique, o la técnica de riata sencilla. Esa te la pones en el arnés y ya te va subiendo hacia arriba y se va recorriendo la riata. Entonces esto lo pones arriba, y esta es para la riata sencilla. Esta nada más para pura riata sencilla, si no estoy equivocado. Y ahí está, mire, la Petzl con su chicana a todo dar. Espero un día poderla estrenar, porque pues para eso está aquí, para checarla. La chicana y la Petzl juntas, dinamita pura. Entonces aquí estamos, mira, ya le logré comprar su compañera. Y pues, como yo sigo muy muy amante de esa marca, no me han pagado ni nada, pero pues me gustan mucho, me identifiqué mucho con esta marca.
Y mi sueño siempre era, o mi plan, mi deseo siempre era tener un arnés, el Sequoia SRT. Y pues luchando duro, trabajando duro, ¿qué creen? Que me hizo mi sueño realidad, traerlo ante ustedes aquí, ante este ojo, para que le echen un vistazo. Miren, nuevecito. Están bien caros y todo, pero valen la pena. Miren, pesan onzas. Esta es la nueva, de aquí a aquí es la nueva evolución a los arneses viejitos. No hay comparación. Miren, la nueva evolución contra la escuela vieja, que le llaman la old school, que le llaman más o menos así, la interpretan. Cuero contra sintético. Cuero contra sintético. Entonces, estas las pone uno y trabajas todo el día y toda la noche si quieres, y todo el día que viene, y no te cansan. Esas otras son muy, muy incómodas para mí. Entonces, aquí tengo mi Sequoia SRT, que trae para si quieres escalar, supuestamente dicen que para eso es esto, para si quieres escalar rocas o algo, lo cual a mí me gusta también hacer. Todo tipo de escalar me llama mucho la atención. Entonces aquí compré esta con doble posicionamiento. La Sequoia SRT. Aquí están, mire, para si a alguien le gusta, hagan la lucha y cómprensela, porque están buenas. Todavía no la estreno, está nuevecita, pero es más o menos una base de esta. Esta todavía está un poco más rústica de aquí, está dura, está un poco tiesa, pero está por este lado lo duro. Acá está más suave, pero esta es más suave todavía. Entonces ya me la puse nada más para sentirla y está buenísima. Entonces, pero como todo tiene que llevar su pareja, si no al baile no funciona. Entonces viene el arnés y pues también tenía ganas de traerlo, lo que sigue, pues vamos a comprarle su parejita. Y ya aquí, dado el caso, pues le compramos su pareja, así como le compré la pareja a esta, para que funcione mejor. También a esta le compré su parejita. Aquí está, entonces lo vamos a armar. Aquí está el Sequoia Top Crow, que le llaman, para las pecheras, que le llaman, o las hombreras más que todo. Mire, esta es la hombrera. Y aquí se le pone a la Sequoyita, aquí atrás se gancha y ya se le conecta todo aquí enfrente. Ahorita a ver si nos lo podemos poner, para ver si se puede dar una chiqueadita. Aquí atrás se conecta con la parte de atrás, más o menos. Pues hasta aquí llegó lo nuevo, porque vamos a estrenarlas. Poner ese libro para allá. Entonces esto se conecta para que no se caiga el serrucho, porque esto de aquí va aquí arriba, aquí así. Hay muchos, se me caen, se me baja mucho el arnés con los pesores de los serruchos, especialmente con el 200. Te lo cuelgas y se baja mucho el arnés, y ando batallando para subírmelo, porque están pesados los serruchos. Entonces esto lo compré para eso, para que no se te baje el arnés. Y esto de aquí tiene varios usos, cada quien lo usa a su manera. Entonces esto es para cuando vas subiendo hacia arriba en single rope o en riata sencilla, la pones aquí, te mantiene más pegado. O si te quieres cambiar de un árbol a otro, además pones una riata al otro siguiente árbol y la ganchas de aquí y te dejas ir con la otra riata, y aquí se muerde para que ya no te caigas. También la compré con ese sistema para que tuviera más preparada. Ahí está. Entonces esto para eso es. Ahorita a ver si me lo puedo poner mientras vamos a ir chequeando. Dicen que los sueños se hacen realidad, y pues este es era uno de mis deseos, más que todo sueño, tener una Sequoyita. Y dije, a ver si me la patrocina mi patrón Petzl, pero no me la mandaron, así que voy a tener que darle una revisadona. ¿Cómo es que se conecta esto aquí?